Con motivo del centenario de mi abuelo, José Revueltas, nos dimos a la tarea de rescatar una faceta poco conocida de su trabajo cinematográfico. Este insólito hallazgo, que a continuación mostramos, se logró a partir del préstamo de algunas fotografías del rodaje de la película ¿Cuánta será la oscuridad?, proporcionadas por Aurelia Álvarez Urbachtel. Tanto las fotografías como el rollo nos dan la oportunidad de entrever muy fugazmente al Revueltas realizador. La cámara contempla a Rosaura Revueltas, mi tía abuela, en el rodaje. Álvarez Bravo pone la cámara, mide la luz, fotografía la acción de la mujer y los niños con los ojos entreabiertos, muertos. Mi abuelo, José Revueltas, dirige su primera película e intenta escribir de otra manera. Álvarez Bravo fotografió a la gente del pueblo y las escenas escritas. El paisaje, lleno de magueyes y sombras, caen sobre las paredes de adobes. Así filmó el cuento ¿Cuánta será la oscuridad?, del libro Dios en la Tierra. Después, mi abuelo reconoció que nunca lo editaron, por pereza, y el negativo se quedó en manos de no sé quién. Habrá que seguir con la búsqueda de otros rollos en la Filmoteca de la UNAM, que si se descubren, estaremos frente a un hallazgo histórico y maravilloso.